Desde anoche ya se empezaban a ver repercusiones y esta mañana se confirma. El peso se está hundiendo y ha tocado tal vez su peor nivel en lo que va del año, después de que Donald Trump justamente prometió imponer nuevos aranceles a todas las importaciones que llegaran desde México. Trump también dijo que todos los productos mexicanos se enfrentarán a un arancel del 5% a partir del 10 de junio hasta que se detenga la inmigración ilegal. Bueno, el dólar esta mañana de viernes ha registrado un precio a la venta que por ahora estaría en 19.50, pero ha alcanzado arriba de los 20 pesos, incluso en casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la divisa se compra en un mínimo de 17.80. El euro cotiza en un máximo de 22.70 pesos y a la venta en 21.10 a la compra. La libra esterlina se adquiere en 23.90 y se vende en 25.90, y el yen incluso se compra en punto 15 y se vende en punto 23 pesos. Frente al dólar, le digo, va perdiendo mucho. Casi 20 pesos, más de 20 pesos, de hecho, llegó el dólar esta mañana en algunos puntos de venta.